Las condiciones se están creando. La juventud cubana está en la vanguardia de la lucha en esta nueva cruzada por la libertad, con lanzamiento de piedras y botellas incendiarias. Efraín y Julián, carguen el combustible hasta la lancha y espérenme allí. Tú vete con esta gente. Vamos. Ustedes saben. El que se resista, ustedes saben bien lo que tienen que hacer. Valero, qué ganas tengo de verte. ¿Te extrañas a la vieja, eh? Extraño a la vieja, a mi novia, a mi perro, a mi pueblo, la comida de casa. Pero bueno, ya te falta poco, ¿no es así? Esta noche es mi última guardia, Rafael. Debe ser por eso mi gran ansiedad por llegar a casa. Yuri, vamos a hacer recorrido. Bueno, Manuel, yo creo que esta gente está muerta, compadre. ¿Y qué? Eso es mejor para cuando lleguemos allá. Vamos, vamos para la lancha rápido. Vamos. Vamos. Te traje esto porque no probaste nada en el comedor. No te preocupes, yo estoy bien. Supongo que no te quedarás esta noche, ¿eh? Te has pasado todo el día de guardia. Es que imagínate, mi amor, hay dos compañeros enfermos. Y anoche hicieron un sabotaje en el parque de diversión. Además, también robaron el almacén y rompieron algunos aparatos. Nada, que si no viene alguien yo me quedo. A mí me parece una locura. Pero bueno, ¿quién te convence? Oye, la boba va a salir. Un besito. Te veo mañana. ¿Qué hace parado ahí? ¿Arriba para la lancha? Oye, me parece que tú vas a tener problemas, ¿no? ¿Qué tú dices? Ven acá, este no eres el que salió de barco, ¿eh? Bueno, si viene alguien, yo cambio la conversación. Sí, claro. Mire, Marcela, este es mi hermano Berto. No, si yo lo he visto con ustedes. A él también le negaron la visa. Esta es la tercera vez que le pasa ahí. Ah, pues seguro que él también se va a interesar por lo que yo vengo a decirle. Ustedes saben que yo tengo dos hijos, sí. Efraín y Jorge. Sí, cómo no. Los conocemos ya por aquí. Bueno, el asunto es que ellos están organizando una salida del país muy segura y que yo sé que a ustedes les va a convenir. No. Conmigo no cuenten para eso. Ya yo estuve un año preso y a la cárcel no vuelvo más. Bueno, está bien. Mi hijo, que es el que organiza esto, lo que necesita es alguien que sepa de navegación. Y por eso pensamos en Julián, que fue pescador. No me explico qué le ocurre a esto. Oye, Luis Manuel, por ahí vas una bicicleta. Aguántame ahí. Vamos conmigo, vamos. Rafael, ¿dónde está? No sé, está adentro. Vamos a ver, vamos. ¡Rafa!
Rafael. ¡Rafa! ¿Qué pasó aquí? ¡Broma! ¡Rafa! 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 ¿Estás vivo? Sí. ¡No cuenta, Rafa! Esa zona de ahí en la playa. Nene. ¿Pero qué fue lo que pasó, Luis Manuel? ¿Y esos tiros? Tuvimos que matarlo, caballero. ¡Mataron! ¿Para qué vamos a hacer, tío? Irnos para carajo de aquí, que esto no arranca y hay cuatro muertos. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, coño, vamos! ¡Vamos, cuídense! Tres están muertos. José Rolando para Esquitoso. Dice que fue el violador. ¿El violador? Sí, eso dijo. Coge para allá. Tranquilo, Rolando. Tranquilo. Fue violador. Nosotros no vamos para más salir. ¿En qué nos vamos, Julián? Lo que aparezca, Eva. Si cogen a alguien, nadie estuvo en este lugar, ¿está claro? ¿Y nosotros qué hacemos, Luis Manuel? Mira, cállate la boca, chica. Déjame pensar. Ese es Rafael Guevara. Custodio que hacía guardia aquí mismo. Orozmán Dueña, el Chispa, de las tropas guardafronteras. Y Yuri Gómez, de la policía, como Rolando, del que se llevaron. ¿Quién pudo hacer algo así? Un asesino. Eso no tiene otro nombre. Y con seguridad más de una persona. Eso mismo creo. No es nada fácil acabar así con estos cuatro jóvenes bien preparados. Bueno, a trabajar. Doctor Ferrer, ¿tiempo? Es muy reciente. Yo diría que los hechos ocurrieron hace aproximadamente una hora. Todo parece indicar que no pudieron arrancarla. Imposible. Los lancheros, cuando terminan su trabajo, inutilizan los motores. Quitan piezas. Silvio, dile a Marco que cuando termine, venga para acá. Correcto. Se escucharon dos ráfagas de AKM y dos o tres disparos de pistola. Yo estaba en la garita de la entrada. Pero bueno, con el silencio de la noche, figúrese, todo se oye clarito. Y dice que Rolando repetía algo. Sí, sí, sí. Él dijo varias veces, fue el violador. Gracias. Sí, así mismo, ¿eh? Hay un trabajador que tuvimos que separar porque violó a una muchacha en el parque de diversiones. Está pendiente a juicio.
Yo te lo dije, Luis Manuel, yo te dije que te lo mato. Cállate la boca porque te voy a reventar la cabeza. Cállate la boca, coño. No, no me esa bulla aquí. Lo que hay que hacer es pensar y no discutir. Caballero, miren, lo que nosotros tenemos que hacer es expirarnos aquí. No podemos quedarnos en esta casa. Coño, que lo peor que hicimos fue venir para esta casa. Está bueno ya, que aquí todo no está perdido. A ver, aquí lo que hay que hacer es irse para el carajo de este país y ya, porque esto se va a poner malísimo. Además, caballero, hay cuatro guardias muertos, nos jodan. Somos unos héroes. Todo está bien, pero el lío ya llega, ¿viste? Bueno, vamos, vamos, que me los voy a llevar a todos a un lugar más seguro. ¡Arriba, arriba! Vamos, caballero, vamos. Dale, cállate la boca, cállate la boca. Marcelo, el violador puede ser... Luis Manuel Valdés Arce. Aquí tengo su expediente con fotos. Silvio, ¿ya fueron a avisarle a los familiares de las víctimas? Ya. Enviamos un médico y una enfermera con los compañeros. Incorrecto. Vamos a trabajar ahora con lo que tenemos. Datos y fotos de uno de los posibles autores. Permiso. Es que recordé algo. Diga, todo puede ser útil. En los últimos dos meses, después de haber separado a Luis Manuel de su trabajo, lo han visto merodeando. Ya han tenido que sacarlo del campamento en varias oportunidades. ¿Pero lo han visto haciendo qué? Aparentemente, nada. Bueno, señores, ya esto está cuadrado. El que se quiera rajar está a tiempo. Y el que decida irse conmigo, sabe que tiene que hacer lo que yo diga. Tú sabes que yo estoy contigo, Luis Manuel. Pero yo estoy seguro que esas lanchas están bien vigiladas. Oye, déjame eso a mí. Si no se te hubiera ocurrido violar a las chiquitas, todavía estuvieras trabajando y todo sería más fácil. Mira, yo sé muy bien cómo entrar y salir de ese lugar. No te metas más donde no te llaman. El problema, Luis Manuel, es que tú estás loco por pirarte por ir los juicios. ¿Entiendes? ¡Hola! ¡Quédate fuera, ¿sabes? Y tú y yo vamos a hablar clarito. ¡Hacele que volá! ¿Acaso a este tú sabes que le habla mucha mierda? Oye. Siéntate ahí. No hable más mierda porque te vas afuera, voy a ser yo, ¿viste? Marcos. ¿Y las armas? Bueno, hasta ahora se encontró la Makarov de Rolando. Con esta pistola se disparó. Falta la Makarov de Yuri, la CZ de Rafael, y el fusil AKM con todos los cargadores de Orozmán, el muchacho de Guardia Frontera. Lo que quiere decir que están bien armados. Bueno, vamos a iniciar la búsqueda siguiendo el recorrido que marcó el perro. Bueno, yo necesito que me preserven este lugar porque aquí hay que regresar. Bueno, hasta ahora, ¿han encontrado algo que identifique a los autores? Nada que operativamente nos sirva hasta el momento. Cierra el tentarará. Está marcada la ruta que siguieron los agresores al salir. Y aquí fue donde el perro perdió el rastro. Vamos a ocuparnos ahora de ese tal Luis Manuel Valdés Arce. Hasta aquí llegó el perro. Muchachos, vamos a regresar por el mismo camino. A ver si encontramos alguna otra cosa. Vamos. Marcelo, nosotros terminamos. Marcos se va con todo para el laboratorio. Permiso. Sí. Vamos a levantar el puesto de mando de aquí. Solo se van a quedar en este lugar
algunos compañeros haciendo entrevistas al personal del campamento. Correcto. Oiga. Compañero. Ahí no hay nadie. Carmen salió muy temprano con la hija. Me parece que iban al hospital. ¿Y Luis Manuel, el hijo? Luis Manuel. Ese nunca está en su casa. No hay nadie en la casa. Mantenga su posición y esperen órdenes. Bien, bien. Correcto. Pero Luis Manuel no vive ahí. Esa es su dirección oficial, pero él siempre está en la casa de alguna noviecita o... ¿Y tú sabes dónde está parando actualmente? Bueno, él siempre anda con un grupito de allá de la Corea. Eso es en San Miguel de Parón, tú sabes. ¿Qué sabe de ese grupo? Ale, ale, muévete. Al lento va a ser, ¿eh? Ah, qué lento ni lento, si tú saliste primero que yo. A ver qué trae. Mira, par de tenis, un pitusa, un pulor, y aquí adentro tengo más cosas. Ah, eso nada más. Mira lo que yo tengo. Dime, ¿qué? ¿Te gané o no te gané? ¿Eh? Déjame ver eso. Saca, que yo te conozco a ti. ¿Te decís no vería eso? ¿Y a ti qué te pasa? El que inventó el jueguito este fuiste tú. Oye, pero ahora hay que dejar eso, que nosotros estamos algo grande. A ver, tiene que hacerle caso a tu hermano, Fren. Ah, a lo mejor hasta nos mete en un banco, ¿qué tú crees? Ya no volvería ya y entra entonces esa pacotilla para dentro de la casa. ¿De qué habrá oído este cuando lo botaron de la pincha, eh? Te me estás atravesando. Ese muchacho le ha dado unos dolores de cabeza a la madre. Pues parece que los de ahora van a ser mayores. Bueno, ¿y qué hizo? Algo muy grave. Yo necesito que te mantengas al tanto. Si aparece por el barrio, no hagas nada. Solo llámame a este número. Bueno, yo ahora estoy de vacaciones, así que cualquier cosa yo le informo a usted. Recuerda, no hagas nada. Luis Manuel puede estar armado. Solo avísame. Dime, Susel, ¿tienes algo? Bueno, lo único que le parece es un proceso pendiente por violación. Esa foto de Luis Manuel se encuentra circulando en estos momentos por todo el país. Yo estoy seguro que tienen que haber participado como mínimo 3 personas. Las huellas de la casita así lo indican. Bueno, yo tengo un grupo de colaboradores y todos mis agentes buscando información en San Miguel de Padrón. Específicamente en la Corea, que es donde dicen que se movía Luis Manuel este. Correcto, pero dale para allá. Tú tienes que estar ahí, en el terreno. Sí. Ordene. Susel, vayan buscando todo lo que aparezca de la Corea. Enseguida. ¿Qué pasa que no está aquí Guardia Frontera? Muy bien. Esa información tiene que estar de inmediato en el puesto de mando. Bien. Todo el sistema de guardafronteras ya está activado. Y la foto de Luis Manuel está circulando por todas partes. Ahora, con su permiso, yo debo retirarme. En una hora estoy de vuelta. Yo quisiera que me hablaran de la última vez que vieron a Rolando. Antes de salir él para Tararán. Parece que hace mucho tiempo. Pero fue ayer. Y vamos a hacerle un cambio de culero al chama. Él me ayuda. Que te veo salir en esa bicicleta. No te preocupes, vieja. No me va a pasar nada. Puedes tener un accidente o te la pueden quitar. Yo no soy manco. Y bueno, dale, que Yuri me debe estar esperando. Un beso. Suerte, mi vida. Chao. Todo fue como siempre. Normal. ¿Quién pudo haber hecho esto? Lo vamos a encontrar. Yo lo que quiero es que no se salve. Usted puede estar segura que se está haciendo todo lo posible.
Sí, lo sabemos. ¿Pudiera hablar con él? Eso no le causará ningún problema. No, pienso que incluso lo ayudaría en su estado de ánimo. Rolando. Rolando. Soy instructor penal. Voy a mostrarte una foto. ¿Lo reconoces? Fue el que disparó contra ustedes. ¿Viste a alguien más? Cuando tú y Yuri llegaron a la oficina donde estaban amarrados Orozmán y Rafael, intentaron zafarlos. Y en eso apareció Luis Manuel. ¿Fue así? Rolando, ¿quién disparó primero? ¿Cuántos disparos realizaste? Dos. Entonces Luis Manuel descargó una ráfaga contra todos ustedes. Así fue. Bueno, descansa. No te preocupes. Lo vamos a encontrar. Resumiendo, Luis Manuel siempre anda con otros 4 o 5. Aquí están los nombres. ¿De estos cuáles están ubicados? Este no salió de su casa en toda la noche. ¿Pero está bajo control? Sí. Este está desaparecido de su domicilio hace más de una semana. Acostumbra a hacerlo. Cuando se mete en problemas, se pierde. Él tiene familia en Pinar del Río. Bueno, hay que ubicar a los otros 3. Yo sé que ellos estaban en algo grande, pero no me quise meter en eso. Lo mío han sido bobería y el jefe del sector no lo sabe. ¿Quiénes estaban en algo grande? Luis Manuel, los hermanos Samper y Alain. ¿Y qué es eso, grande? No sé. Ellos tenían tremendo misterio siempre. Un día llegué a casa de Jorge cuando... Luis Manuel. La juventud cubana está en la vanguardia de la lucha en esta nueva cruzada por la libertad con lanzamiento de piedras y botellas incendiarias. Eso es lo mismo de siempre. Yo estaba pensando. No, caballero. Lo de nosotros es himno para la Yuma y no estás pensando tanto. Sí, eso mismo. ¿Para qué tanta pensadera? Hay que pensar, caballero. Hay que pensar. Es lo mismo llegar allá con las manos vacías que con algún mérito. ¿Qué mérito es ese que tú hablas? Compadre, déjame pensar y después te digo, ¿eh? Ahí está bien detallado. Los 3 casos son muy parecidos. Muertes violentas por disparos de arma de fuego y lesiones de órganos vitales. Ahora, en el caso de Rafael Guevara y Orozmán Dueña, a estos le dispararon después de tenerlos amarrados. Por supuesto, la etiología médico-legal es homicidio en los 3 casos. Eran jóvenes muy sanos. Mira que uno ha visto cosas, pero esto... Acabas de terminar una guardia ahora. Pero imagínate, me encontré con este desastre. ¿Tú sabes cómo es la vieja que se empeña siempre en sacudirlo? Yo domino lo de verdad, pero con esto, la verdad que no puedo. Eso mismo pensaba yo. Y ya ves, cuando tú estabas en Angola empecé con la colección.
Irene. Silvio, ahí te mando lo que me pidió Marcelo. Marcelo, tu cel, lo de la Corea. Permiso, teniente coronel. Adelante. Buenas a todos. Como están viendo, este es el área donde viven o pernoctan los sospechosos. Sí, pero ¿quiénes son? Además de Luis Manuel, están los hermanos Samper, Jorge y Efrén. Y también Alain Díaz. Vamos a ver lo que tenemos de ellos. Específicamente aquí es donde vive Jorge Samper. Conducta antisocial, asedio a jovencitas, manifestaciones contrarrevolucionarias. Este es el hermano Efrén, salió de la cárcel hace poco. Este se queda a veces en casa de Jorge, pero dice que vive con la madre en un lugar que no hemos podido ubicar. Alain no tiene antecedentes penales, pero siempre anda con el grupo. Este es como una especie de ayudante de Luis Manuel. Ninguno de estos individuos está en sus casas. Ahora, Marcelo, hay otro muchacho que se ve a veces con este grupo, pero hace una semana que no se ve ni por el barrio ni en su casa. Presumiblemente no tuvo relación con los hechos. Sí, pero a ese hay que ubicarlo también. Sí, yo tengo aquí sus fotos y todos sus datos. Posiblemente esté en Pinar del Río, donde tiene familiares. Bueno, vamos a mandar a ubicarlo ya. Ya yo lo ubiqué, Marcelo. También entrevisté a un amigo de Luis Manuel. Este no ha salido de su casa desde ayer. Hay testigos que lo confirman. Se han realizado 46 entrevistas en la zona de la Corea y toda la agentura está activada. Pero esto es lo que tenemos concretamente. Ella es la testigo. Buenas. Bueno, a ver, explíqueme a quiénes usted vio exactamente. Yo le decía a él que ayer me crucé con Luis Manuel, los hermanos Samper y, bueno, iban otros. ¿Pero quiénes exactamente? Eso, Luis Manuel, Jorge y Efrén, también iba Alain. Oiga, esos muchachos siempre andan juntos haciendo de las suyas. ¿Nadie más? No, recuerdo que volví a mirar porque iban los orientales. ¿Quiénes son los orientales? Un matrimonio que le dicen así porque son de por allá. ¿Qué relación tienen ellos con este grupo? Ay, yo no sé. Pero yo he visto a la mamá de los Samper con ellos en ocasiones. ¿Dónde es que viven esos orientales? Creo que en la casa del viejito este que es jubilado, de ahí de la esquina esa de Quinta y Garrido. Ahí, por ahí. Bueno, ese grupo que usted vio llevaba algo especial. O sea, quiero decir, bultos grandes o algo así que llamara la atención. Yo creo que Grisel, la esposa de Luis Manuel, que iba con ellos también, llevaba algo. Algo como rosado. Oiga, esos muchachos son lo peor de esta zona. ¿Nadie más? No. ¿A qué hora fue que usted los vio? Yo venía de buscar el pan, así que cerca de las 6, sí. No, ahora qué, esta gente no acaban de llegar. Luis Manuel, yo tengo miedo. ¡Cállate la boca, coño, que te vas a quedar aquí! Bueno, podemos movernos sin Julián y la mujer. Ellos vienen. Todavía es temprano. Quedamos a encontrarnos aquí a las 7. ¿Qué les dije? Bueno, ¿qué? ¿Pasa algo? Nada. Me miro la hora, ¿qué? Aquí sea, arriba. Dando. ¿Tu vieja? ¿No te decides? No, no. Yo sería una carga para ustedes en el viaje. Me reclaman después. ¿Mm? ¿Y tú? Guapo, que todo va a quedar muy bien, ¿eh? Fíjese, vieja, que si hay que poner un muerto, ese no lo vamos a poner nosotros. Ellos se llamaban, ¿cómo se llama, no?
Julián Del Monte y Evan Tunes, y son de Manzanillo. Ellos eran muy amigos de mi difunta esposa, que en paz descanse. Y acá a rato ellos vienen aquí a La Habana, porque están en ese asunto de irse para los Estados Unidos, pero siempre le niegan la visa. ¿Cuándo fue la última vez que usted los vio? Ayer salieron con Marcela. ¿Para dónde? Ah, no sé. ¿Se llevaron sus cosas? No, solo un bolso. Lo demás está en la casa, pero no han regresado. ¿Usted escuchó algún comentario con los hijos de Marcela sobre algo que querían hacer? No, ella iba a verlo de vez en cuando y hablaban cosas normales, bobería. Mira, oficial, yo quería también decirle que había un hermano de Julián que estuvo aquí, pero se fue ya hace unos días. ¿Para dónde? Bueno, ellos dijeron que para Manzanillo. ¿Usted conoce esa dirección en Manzanillo? ¿Seguro? Piense bien. No, de verdad que yo no conozco la dirección de Manzanillo. Pero es que esa gente está en algo. Es posible. Están implicados en un hecho muy grave. Y como ellos estaban viviendo en su casa, ¿comprende? Sí, oficial, pero es que ellos entraban y salían. Y yo no sé en lo que ellos estaban, ni si han hecho algo. Mire, lo que sucede es que yo soy jubilado y ellos me ayudaban con algún dinerito. Pero investigué para que usted vea que yo nunca he tenido problema, oficial. Eso precisamente estamos haciendo, investigando. Han llegado informes de distintos lugares, hemos mandado a verificar, pero no hay nada en concreto. Bueno, aquí están los datos de la gente de Manzanillo. Este es Julián Del Monte Ruiz, vecino de la finca La Perla. Fue sancionado por intento de salida ilegal por la base naval de Guantánamo. Evan Tunes Reyes, también de la finca La Perla, pero sin antecedentes penales. Imprime eso. Ya lo circula por terminales de ómnibus, trenes y aeropuertos. Que se agregue la tabla de búsqueda de los otros cuatro. Ah, incluye la foto de Marcela Márquez, la madre de los hermanos Samper. Yo me voy a comunicar con Manzanillo. Correcto. Permiso. Copia de las fichas de los de Manzanillo. Gracias. Hay que buscar todo lo que haya sobre Marcela Márquez, la madre de los Samper. Pero si yo no tengo la dirección. Dicen que es en Boyero. Permiso. Aquí las tengo. Vamos a proceder de inmediato. Si están aquí o vienen para acá, los vamos a encontrar. Ya están los peritajes balísticos que confirman lo sucedido allí. Además, huellas con valor identificativo que pertenecen a Luis Manuel Valdés Arce. Todos elementos probatorios. Sí. Pero no sabemos nada concreto del paradero de ese grupo. Bien, compañeros. Tenemos los cadáveres de tres jóvenes combatientes en el vestíbulo de nuestro ministerio. Y a Rolando Pérez Quintosa en estado sumamente grave. Vamos a poner a todo el pueblo a buscar a estos criminales. Tienen que aparecer, pero eso es ya. Nota oficial. En la madrugada de hoy, 9 de enero, se produjo un intento de salida ilegal por la base náutica del campamento de pioneros de Tarará. Cuatro combatientes que custodiaban distintas posiciones del lugar fueron atacados por un grupo que logró apoderarse de un fusil AKM y dispararon dos ráfagas que dejaron sin vida a 13 de ellos y gravemente herido al otro. Los atacantes huyeron con rumbo desconocido. Hasta el momento ha logrado identificarse como cabecilla del grupo a Luis Manuel Valdés Arce, de 26 años, vecino del barrio La Corea en San Miguel del Padrón. Lo acompañaban al menos otros tres cómplices. Se solicita a la ciudadanía que comuniquen rápidamente cualquier información sobre el paradero o movimientos de Luis Manuel Valdés Arce y sus cómplices. Se recomienda actuar con precaución, ya que estos individuos pueden estar armados. Thank you.
¿Nada importante? Se están verificando todas las informaciones, pero es que son muchas. Sí, Mayor Hermes. Un momento. Parece que ubicaron a la mujer de Manzanillo, Marcelo. La vieron en la ciudad. Estamos controlando las casas de familiares y amigos. Te mantengo informado. Yo les juro que yo no sé dónde está mi marido. Pero al menos tiene una idea de dónde puede estar. Necesitamos respuestas rápidas y precisas. Hay 3 muertos. Su situación es muy grave. Sí, sí, pero mi marido no mató a nadie. Si nosotros estábamos en la lancha cuando oímos los tiros, yo no sé lo que pasó. ¿Quiénes estaban? Estaban Luis Manuel con otros 2 hermanos. Creo que uno de ellos se llama Jorge. El otro, no sé, no me acuerdo. También estaba un tal Alain. Mire, ellos habrán hecho lo que hicieron. Pero yo estaba con mi marido y la mujer de... ¿De quién? De Luis Manuel. Es que ya estoy tan nerviosa que no puedo. Con Luis Manuel, yo se lo juro que así fue. Esa Marcela, la madre de Jorge y el otro, fue quien nos metió en todo esto. Si fuera así, tan fácil lo de la lancha esa. Luis Manuel trabajó en Tarará y conoce muy bien aquello. Yo no conozco a nadie que se haya ido por Tarará. ¿Tú ves? Por eso es que yo tengo tanto miedo, viejo. Bueno, ¿por qué no escuchan a Luis Manuel y a mi hijo Jorge y después deciden, eh? ¿Usted sabe lo que pasa? Es que Luis Manuel nos convenció a nosotros de que todo estaba seguro, de que no había ningún tipo de problema. Y resulta ser que mi cuñado era el que estaba bien claro. A él nunca le gustó esa gente. Mire, si estaba claro que regresó a Manzanillo. ¿Para dónde fueron los otros después de ocurrido el asesinato? Yo qué sé. Si nosotros nos separamos en la carretera. Óigame, mayor. Es que aquello fue terrible. Yo se lo juro por lo más sagrado, que nosotros no queríamos eso. Volvamos a su marido. ¿Para dónde pudo haber ido? Si él no mató a nadie, lo mejor es que se entregue. Su situación se puede complicar. Yo creo que él iba a buscar a su hermano Alberto. A lo mejor se fueron para allá, para la montaña, en vuelta de las Mercedes. Como él tiene un pariente por allá. Digo, no sé, eso es una idea que yo me hago, pero no porque yo estoy segura. Repetimos, Julián y Heberto del Monte, de 40 y 48 años respectivamente. Julián viste pantalón de mezclilla, camisa gris y botas. Las fotos aparecen en zonas de los CDR y lugares públicos. Se recuerda a toda la ciudadanía que participe en su búsqueda, pero no tomen acción alguna en su contra. Solo comunicar de inmediato a cualquier autoridad. Compañeros, la declaración de Evan Túnez confirma la composición de este grupo. Pero no estaba la madre de los Samper. Permiso. Sí. Me acaba de llegar esta información. Una persona en la Corea dice que sabe hacia dónde pueden haber ido. Mira, oficial, mi marido es amigo de Fren Samper. Sí, sí, pero él no tiene nada que ver con esa gente. Por favor, ¿dónde pueden estar? Bueno, la madre de los Samper está viviendo con un marido que tiene por allá por Boyer. A lo mejor ella se los llevó para allá. ¿Qué dirección? Ah, no, yo la dirección sí no me la sé. Pero bueno, sí sé llegar. Entonces usted nos va a llevar hasta allí. ¿De acuerdo? Fíjate bien y dime. Es esa de allá. ¿Pero estás segura? Me parece que esa es la casa. Mantengan posición indicada hasta que reciban orden. Bien, correcto. Oficial, ahora estoy segura porque la casa tiene un jardín con orquídeas en la entrada. ¿Seguro? Sí, esa misma es la casa. Avancen para operar.
cubran posición indicada. Se lo dije que aquí no había nadie, yo se los dije. Felipe, acompáñenos, por favor, acompáñenos. ¿Quiénes estuvieron? Bueno, Luis Manuel, la mujer, los Samper y uno que yo no conocía que le decían Alain. Mire, mayor, yo no sabía lo que pasaba, pero cuando vi el noticiero y vi la foto de Luis Manuel en la televisión, le dije que tenía que irse de mi casa. ¿Para dónde se fueron? Bueno, Marcela, que es mi mujer, le dijo que él iba a buscar un lugar seguro hasta que ellos encontraran la salida. ¿Un lugar seguro? ¿Y qué lugar es ese? Bueno, Marcela tiene una hija que vive en el Mariel y familia en la playa Herradura. A mí me parece que uno de esos lugares tiene que haber ido. Y no te lo dijeron. Tú no escuchaste ningún comentario, nada al respecto. Mira, Lázaro, piensa. Piensa bien y rápido. Óyame, mayor, yo no quiero verme metido en eso. Eso es un asesinato. Esos muchachos son unos locos. Sí, pero tú conoces los dos lugares. No, no, yo conozco el de la casa de la hija de Marcela, en Mariel. Al otro lugar yo nunca he ido. Perfecto. Entonces, te vas con nosotros ahora mismo para Mariel y nos indicas. ¿Está bien? Hay más probabilidades en el Mariel. Pero de todas formas, compañeros, vamos a enviar otro grupo a Playa Herradura. Ahora bien, vamos a ver el plan en detalle. Marcelo. Dime, Susel. Acaban de detener a los de Manzanillo. Bien, Susel. Recibido. Un hombre aquí en el Mariel dice haber visto al de la foto en el noticiero. O sea, Luis Manuel. A eso de las 10 de la noche. Lo sabía, coronel. Yo sabía que estaban ahí. Lázaro, ¿cuántas personas viven en esa casa? Bueno, que yo sepa, la hija de Mancera y el marido que es pescador. ¿Por qué no descansas un poco? No quieres que me duerma con lo que tú me has metido en la casa. Son tus hermanos. Y han matado a tres. No te preocupes. En cuanto descansen un poco, se van. Jorge conoce a una persona que seguro lo saca de aquí. Sí, que yo no sé cómo pueden dormir tan tranquilos, chicas. ¡Claro que voy a abrir! ¡Martica! ¡Quieto! ¡Quieto! Misión cumplida. Todos detenidos. Sí. Un poco más de 24 horas.
fusil AKM y 3 cargadores más. De más está decir, porque todos ustedes lo saben, que estos señores, si logran escapar, a pesar del cuádruple asesinato y de la triple violación, habrían sido recibidos en Estados Unidos como héroes. Marcela Márquez Vega, cómplice en el delito de piratería, a 10 años de privación de libertad. Grisel Fernández Paz, cómplice en el delito de piratería, a 15 años de privación de libertad. Eva Antúnez Reyes, como autora del delito de piratería, a 15 años de privación de libertad. Julián del Monte Ruiz, como autor del delito de piratería, a 25 años de privación de libertad. Efrén Samper Márquez, como autor del delito de piratería, a 25 años de privación de libertad. Alain Díaz Betancourt, como autor del delito de piratería, a 30 años de privación de libertad. Jorge Samper Márquez, como autor del delito de piratería y asesinato, a pena de muerte por fusilamiento. Luis Manuel Valdés Arce, como autor del delito de piratería y asesinato, a pena de muerte por fusilamiento. Thank you.